Buenas a todos, ya sabéis, soy Fátima de Fatizó. Hoy en este vídeo vamos a ver el proceso de los botánicos que os enseñamos en el vídeo anterior. El otro día lo presentamos y durante esta semana lo hemos cocido, como bien pone en las instrucciones de esa cana, y lo hemos introducido en nuestra batería. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. Bueno, antes de enseñaros las imágenes de cómo ha ido el proceso, os voy a poner un poco al día. Hervimos los botánicos 20 minutos, como bien nos recomienda Sacana. Ok, pues muchos de ellos a nosotros nos flotaron en el acuario. Así que me puse en contacto con ellos y les comenté el tema, a ver si había algún truquillo para poder que flotaran antes. Y me comentaron, si después de 20 minutos siguen flotando, lo tenemos que poner 10 minutitos más cociendo, ¿vale? Entonces, si en 20 minutos sigue flotando, lo dejamos 30 minutitos para que siga cociendo. La opción de que cuezan es simplemente para que abran los poros, suelten oxígeno y se empapen de agua, entonces baje para abajo y no flote. Si, por ejemplo, cuando los sacamos de hervirlos, si los dejamos en seco, estamos como haciendo un retroceso, que en ese también fallé yo, ya que lo saqué de casa y me lo traje a la tienda. Lo traje en seco, no lo traje en húmedo. Entonces, es como que volví a quitarle tiempo de la cocción que le habíamos echado. Así que a quedaros con la copla. Si después de 20 minutos sigue flotando, lo dejamos 10 minutillos más cociendo. No le va a pasar absolutamente nada. Y cuando lo saquemos de la olla, de haberlo cocido, directamente lo metemos en el acuario. Lo llevamos con agua, no lo dejemos en seco, para que no pierda la humedad y flote antes. Eso por una parte quería contaros de cositas a mí que me han pasado para que no os suceda a vosotros. El agua se os va a poner de tono marroncito, tono amarillento marroncito. En el vídeo que os voy a enseñar yo de cómo se nos ha quedado nuestras instalaciones, lo vais a ver un poquito más saturado. Tened en cuenta que según los litros de agua que tenga el estanque, pues se va a quedar el agua más oscura o más clarita, ¿vale? Como nuestros acuarios son chiquititos, pues se han quedado más oscurecidos. Ahora bien, os lo recomiendo al 100%. Desde que lo hemos metido, desde el lunes por la tarde que lo metí, y hoy es el sábado cuando lo he grabado, vais a ver piezas que todavía flotan porque no me las he llevado a mi casa por pereza para volverla a cocer. Estoy ahí dejándolo que haga su proceso. Pero en los acuarios que ya han bajado y tal, se ven los animalitos como mucho más gustitos. Se ve que entran, que juegan, sobre todo el tema del kill que os enseñé para los killis. Sorprendente, a mí me ha encantado. El martes llegaron los killis, los introducimos en el acuario con el agua ya preparada con su decoración del pad de los killis. Y los killis están súper a gusto. Hemos metido dos parejas de killis gardenis. Y ni se pelean ni nada, han hecho ellos su zona, lo ves cómo entran y salen del nido y lo vais a ver que os he grabado el vídeo para que lo podáis ver vosotros mismos. Así que vamos a echarle un vistacillo para que conozcáis los productos, cómo luego se van quedando, le va a salir un poquito de como moho, no os asustéis, eso luego se lo van a ir comiendo los mismos peces y no sé qué más deciros. Así que vamos a verlo y me vais contando.
Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis podido conocer un poquito más de cerca esta línea de productos botánicos para nuestro acuario. Y ya sabéis, en breve, bueno, en breve no, más a partir de la semana que viene, está ya disponible en nuestra página web y en tienda. Y si os ha gustado el vídeo, dale a like. Si tenéis cualquier duda o pregunta, no dudéis en dejarlo en comentarios, que os vamos leyendo y os vamos respondiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por seguirnos y estar ahí. Hasta luego.